texto de hoy se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer los dos primeros versículos y seguiremos introduciéndonos en la vida de David. Primer libro de Samuel 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Tal como lo hace el Salmo 34, que nos muestra la situación en la que David se encuentra al final del relato que vemos en el capítulo 21 de este primer libro de Samuel, nos encontramos después de qué manera su situación espiritual cambia en la cueva de Adulam, donde escribe el Salmo 57 y el 142. Este nuevo exilio de David le proporcionó un entorno seguro, secreto y adecuado para el uso de uno de los medios de gracia, la oración. De manera que esta soledad en la cueva fue muy provechosa para su espíritu. David comienza el Salmo 142 diciendo: «Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia». Aunque el Señor conoce nuestras necesidades, nos manda que pidamos, que hagamos uso de este medio de gracia. De ahí que David comienza diciendo: «Con mi voz clamaré», y lo hace para ir directamente al trono de la gracia. Nuestro texto comienza diciendo que luego David, de allí, de Gat, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. De manera que más se manifiesta cómo había un verdadero amor hacia David en medio de situaciones adversas. Aunque David había caído a los ojos del mundo en la desgracia, esto no era ningún obstáculo para quienes le amaban. En este tiempo de enorme presión para David, su familia mostró su bondad y su lealtad. Esta prueba dolorosa le permitió a David descubrir quiénes eran y quiénes no eran sus verdaderos amigos. Quiénes eran los que estaban a su lado cuando tuvo que huir, no por algún delito que hubiera cometido, sino que sin razón estaba siendo perseguido por el hombre más poderoso de su país, que era su suegro, el rey Saúl. De la misma manera que David era un fugitivo, también nos encontramos como el hijo de David era un fugitivo entre los suyos. Por eso dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, e Isaías nos dice que fue despreciado y desechado entre los hombres. El rey de Israel le despreció, la alta aristocracia le despreció, los capitanes, todos aquellos que tenían una buena posición en la estructura del Estado, le despreciaron y David quedó solo. Pero fijaos que no le despreció su familia, ni tampoco los que estaban en una situación de necesidad. De ahí que podamos leer en el versículo 2 que se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¡Qué compañía tan extraña! De aquí podemos extraer algunas lecciones espirituales importantes que vamos a enumerar. Si David es un tipo de Cristo, entonces los que le buscaron durante este exilio representan a los que buscaron al Hijo de David cuando él vivió en esta tierra y los que han seguido buscando al Hijo de David durante toda la era cristiana. Esto nos lleva a nuestra primera pregunta, de las cinco que nos vamos a hacer en esta mañana. La primera pregunta que tenemos que contestar es: ¿qué sentido tiene el Evangelio? Si leemos los cuatro evangelios, podremos ver que principalmente los que buscaron al Señor eran los pobres, los necesitados, los leprosos, los enfermos que venían a Él para ser curados. Aquellos que eran ricos, influyentes o poderosos, excepción hecha de Nicodemo y algún otro más, aquellos que pertenecían a la alta clase social de la nación, aquellos que se creían justos en su propia opinión, no necesitaban nada de Cristo. Directamente lo despreciaban, o como mucho lo ignoraban. Pero esto no solamente le ocurrió al Señor, no solamente le ocurrió a David, sino que también ha pasado a lo largo de la historia cristiana y llega hasta nuestros días.
¿Quién puede necesitar algo divino cuando tiene todas sus necesidades humanas satisfechas y confía en sí mismo y en sus capacidades, en su influencia, en su riqueza o en su posición social para satisfacer su egoísmo y su orgullo con todo lo que el mundo le da? Generalmente quien está satisfecho con su posición en este mundo y todo le viene gratis o sin mucho esfuerzo, no quiere nada de lo que Dios le pueda dar, porque entiende que es únicamente gracias a su capacidad por lo que obtiene todo ese beneficio. Dios les avisó, para que no cayesen en esto a los israelitas, cuando en Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 10, les dice: «Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y después de que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás». Cuídate de todas estas cosas, que no se te vaya a la mente pensando que son tus fuerzas, tus capacidades y tú, el que tiene todo eso. Esto lo dice la Escritura porque la soberbia del hombre y su orgullo es de tal magnitud que cuando algo le es dado por la providencia, entiende que es su propia fuerza y su capacidad la que le ha proporcionado la posición que tiene en este mundo y, por lo tanto, desprecia a Dios y a su palabra. Esto es lo que vemos generalmente en las personas. La clase dirigente e influyente en la época de David y esa clase dirigente e influyente en los días de nuestro Señor mostraron un desprecio absoluto hacia aquellos que habían sido ungidos por el Espíritu Santo. De manera que para hacernos comprender a la Iglesia algunas cosas, el Espíritu Santo declara por medio de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. «Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor». Hendriksen nos dice que Pablo nos enseña aquí dos cosas. La primera es la soberanía de Dios, porque en estos versículos Pablo no enseña la doctrina de la elección eterna, sino la de la soberanía de Dios. Y a propósito repite palabras y frases que demuestran que Dios está actuando en las vidas de los corintios. ¿Y cómo actúa? Gobernando soberanamente, estableciendo un orden que al mundo le parece insensato. Por ejemplo, según el autor romano Séneca, el pueblo de Dios cometía una gran torpeza al guardar el día de reposo. Como el mundo gentil, el mundo pagano, no incluía en su sistema el concepto de semana, tal y como ha sido establecido en las Escrituras y como lo tenemos en los países cristianos, pensaban que guardar el día de reposo ordenado en los 10 mandamientos era una gran pérdida de tiempo. Pero Dios usa las cosas que el mundo encuentra sin valor para avergonzar a los hombres que se creen o son tenidos por sabios. Pablo afirma que Dios ha elegido las cosas insignificantes y despreciadas por el mundo. Y aquí el sustantivo cosas, Dios ha elegido las cosas insignificantes, cosas es un plural en género neutro, y sirve para apuntar a una masa de gente en la que el individuo tiene tan poco valor que no se le toma en cuenta como una persona. Por ejemplo, en una ciudad de casi 4 millones de personas como es Madrid, ¿quién tiene en cuenta una pequeña iglesia como nosotros? ¿Nadie? Absolutamente nadie. Es más, si supiesen que venimos a adorar como lo hacemos y rendir el culto de adoración a Dios solemne y reverente, cantando lo que cantamos y predicando lo que predicamos, se reirían de nosotros a carcajadas, tildándonos de ignorantes. Pero lo que nos está enseñando Pablo es que Dios elige para sí a las personas que el mundo desprecia. Dios lleva a cabo su propósito eterno
honrando lo que es despreciado por el mundo y rechazando lo que es importante para el mundo. Debemos tener muy en cuenta que este texto de Primera de Corintios no está enseñando que tenemos que ser unos ignorantes, no está enseñando que no tenemos que estudiar y no está enseñando que tenemos que ser pobres, miserables y vagabundos. No. Este texto no está diciendo que no trabajemos ni que estudiemos, porque eso es lo que Dios quiere. No, esto es falso. Lo que estaríamos haciendo es deshonrar su nombre y contravenir toda la enseñanza bíblica que nos manda tajantemente que trabajemos, que nos ocupemos en nuestros negocios, que proveamos para nuestra familia, que proveamos para la iglesia y que seamos útiles a nuestra generación. A lo que se está refiriendo Pablo es que a la percepción del mundo, fijaos hermanos, ¿recordáis el texto? Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. El asunto es lo que piensa el mundo de nosotros, no que nosotros tengamos que hacer eso. A lo que se está refiriendo Pablo es a la percepción que el mundo tiene de aquellos que creen y viven el Evangelio, porque en general los creyentes seremos ignorados y despreciados. Para los impíos el Evangelio es locura. Dios no entra en sus razonamientos, no cree nada de su palabra. Por eso desprecian todo lo que Dios dice. Y es precisamente a esos que son ignorados y despreciados por el mundo los que han sido llamados a ser hechos hijos de Dios y herederos del reino de los cielos, un reino eterno. Esta es la comparación que Pablo está haciendo. También dice Hendriksen que, en segundo lugar, aquí encontramos un propósito de Dios. Pablo está diciendo que Dios avergüenza a los sabios, avergüenza a los fuertes y deshace las cosas y los criterios que los hombres tienen por importantes y sublimes. Todo lo desbarata. A los ojos del mundo, estas cosas que Dios ha establecido y las personas que Dios ha escogido son insignificantes. El mundo solamente tiene en cuenta a los sabios según la moda del momento, aunque hoy sean titiriteros y gente sin principios. El mundo tiene en cuenta a los poderosos, pero Dios desbarata los criterios mundanos y elige a gente que el mundo tiene por insignificante. Dios elige lo que es insignificante y despreciado por el mundo a fin de que ningún hombre se jacte delante de su presencia. Como Dios escoge a su pueblo de entre aquellos que el mundo tacha de insignificantes, les da su palabra y los llama a la vida eterna, de manera que nadie podrá jamás reclamar nada para sí mismo. No podrá decir que es gracias a su capacidad, o a su inteligencia, o a su fuerza, o a algo que él tiene, por lo que obtiene la salvación. ¿No? Dios quita toda jactancia, toda presunción y todo orgullo de su presencia, porque ningún hombre, sino solo Dios, merece la gloria y la alabanza en el cumplimiento de sus propósitos. Los corintios todavía no habían aprendido esta lección. Se jactaban en sus logros humanos, en la posesión de cosas materiales. En sus dos epístolas, Pablo les tiene que exhortar sobre el pecado de la jactancia. Este es un terrible pecado que pueden cometer las iglesias grandes, que tienen muchos recursos, que elevan a la fama a sus ministros, que marcan tendencias religiosas, donde aparentemente muchos se convierten y necesitan construir un edificio mayor, y esto les lleva a quedarse muy importantes, ya que ellos son los que predican. Y el que está de pastor puede creerse que gracias a él la gente se convierte, de manera que acaba creyendo que él tiene el poder de convertir, lo cual es terrorífico. Esto es lo que Pablo les enseña a los corintios: a no gloriarse en sus triunfos, sino a alabar al Señor en todo lo que hacen. Dice Pablo, aún en el comer y en el beber, debéis hacerlo todo para la gloria de Dios. Debéis entender que Dios os llamó fuera del mundo de las tinieblas y os hizo miembros de la familia celestial. Que todo lo que tienes y todo lo que eres proviene de Dios el Padre, no de ti ni de tu capacidad. Por eso dice en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿No escoge Dios a los que son débiles y despreciados por el mundo? Pues estos que son menospreciados por el mundo y son insignificantes para el mundo, en Cristo adquieren sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo recibimos una mente renovada
para entender que en primer lugar es por su obra que fuimos declarados justos delante de Dios. Entendemos que Dios nos santifica para que podamos estar en su presencia sin arruga ni mancha alguna. Entendemos que Dios nos ha liberado de la culpa y de la esclavitud del pecado. Cristo Jesús es nuestro Salvador y Señor. Así que si existe alguno que quiera jactarse, solo puede hacerlo gloriándose en Cristo y dando gracias a Dios el Padre por la persona y la obra de Cristo. El apóstol Pablo fundamenta su enseñanza en la Escritura, y aquí cita a Jeremías, en el capítulo 9, versículos 24 y 25, cuando nos dice que el que se jacte en el Señor. Recordaréis que Jeremías habla la palabra del Señor al pueblo, donde les instruye a no jactarse en su sabiduría o en sus riquezas, sino que si uno se tiene que jactar de algo, es en entender y en conocer a Dios. Es Dios quien muestra a su pueblo su misericordia, su justicia. Por lo tanto, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Y esto es lo que repite Pablo. Dios elige lo que el mundo considera insensato y débil, pero al elegir Dios a lo que el mundo desprecia, con esto Dios va a avergonzar a los ateos, a los agnósticos, a los humanistas, a los que siguen la moda del momento. Dios invalida las normas hechas por los hombres para que, quedando en su quiebra moral, cosechen la violencia de una sociedad decadente, como es la que continuamente vemos a lo largo de la historia. Mientras tanto, Dios escoge lo débil del mundo para promover su iglesia y su reino. Esto es lo que se encuentra David en esta escena que nos relata el segundo versículo del capítulo 22. Esto insensato, débil y despreciado del mundo, estos hombres son los que Dios va a usar para establecer un reino. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuántos abrazan el Evangelio? Los que vinieron a David eran pocos en número, aproximadamente 400, nos dice la Escritura. ¿Qué grupo tan pequeño comparado con la gran multitud de Israel? Pero lo mismo ocurría con Cristo cuando estuvo en este mundo. ¿Cuántos amigos estaban con él en torno a la cruz? ¿Cuántos lloraron ante su sepulcro? ¿Cuántos lo esperaban el día de su resurrección? ¿Cuántos lo siguieron hasta su ascensión? ¿Cuántos aguardaban al Espíritu prometido? Había millones en Israel. ¿Y cuántos estaban siguiendo lo que ocurría con el Mesías prometido desde hacía muchos siglos? ¿Pero en qué situación nos encontramos hoy? De los casi 7.000 millones de habitantes de la Tierra, ¿qué porcentaje han oído el Evangelio y de esos cuántos le siguen? De los que dicen ser cristianos, ¿cuántos se niegan a sí mismos? Cada día toman su cruz y le siguen. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay que verdaderamente sean consecuentes con su llamamiento y vocación? ¿Cuántos hay de esos creyentes que se tomen la Biblia en serio y no como un libro esotérico, milagroso o místico, o sencillamente ni la leen porque no les importa? ¿Cuántos hay que de verdad honren a Dios y sigan en sus caminos de acuerdo a su palabra? La realidad es que estamos ante una situación desalentadora. Si miramos los números desde la perspectiva humana, quedamos desolados. De manera que tenemos que acercarnos a esta realidad desde la mente de Dios y con la fe que Dios nos ha dado. Tenemos que mirar con los ojos de la fe. En el caso de David, en una población de varios millones de personas que habitaban Israel, a pesar de haberles librado en numerosas ocasiones de sus enemigos, de librarles de estar sometidos a los filisteos por ganar la batalla contra Goliat, a pesar de todo, a pesar de que las mujeres cantaban Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, a pesar de todo, solo 400 están con él. En el caso del Señor, con varios millones de personas en Israel, y a pesar de los muchos a los que sanó, a los que resucitó, a los que alimentó, miles de personas fueron alimentadas por él. ¿Dónde estaban todos ellos? La realidad es que se encuentra solo en la cruz y parece que ese es el fin de todo.
Solo estaban Juan, la madre del Señor y tres mujeres más. Pero hacía tan solo unos días de este suceso, cuando miles de personas le seguían. Estaban escuchándole, recibiendo alimento, aclamándole. Sin embargo, todos habían desaparecido, hasta sus discípulos. El Señor se quedó solo prácticamente. Y así se quedó David. En el caso de los verdaderos creyentes se nos narran muchas de sus vidas en las que vemos que exclusivamente por creer en Cristo, en una sociedad que era completamente hostil al Evangelio, sufrieron de forma terrible. Dice Hebreos 11:36 que experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, que anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hoy disfrutamos de muchos privilegios en comparación con ellos. Ni nos van a apedrear, ni nos van a aserrar, ni nos van a ejecutar solo por ser cristianos. Hoy no van a hacer nada de eso. Pero fijaos que a pesar de todo lo que se está haciendo para predicar el verdadero evangelio, nos encontramos a la mayor parte de la gente que directamente lo desprecia, por su propia corrupción en la que están inmersos. Y la inmensa mayoría de las iglesias que se llaman cristianas, algunas de ellas enormes, con miles de personas asistiendo, son también iglesias falsas. El asunto es que los seguidores de Cristo siempre han sido pocos. De ahí que el Señor tiene que alentarnos diciéndonos, no temáis, Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Somos pocos, sí, es la realidad. Y de esa realidad nos habla la Escritura para que tengamos consuelo. Las palabras de Cristo son enormemente gratificantes. No temáis, manada pequeña, no temas. Somos pocos. Estamos en un mundo que manifiesta una completa oposición a Cristo y a su palabra. Pero no temas. David podía esperar lo mejor de su pueblo, que era Israel, y resulta que la mayor parte eran profanos a Dios. El Señor podía esperar lo mejor de su pueblo Israel, que supuestamente estaban esperando el cumplimiento de las promesas para que llegase el Mesías, y no lo quisieron reconocer. Y además no cejaron en su empeño hasta llevarlo a la muerte. Y eso que supuestamente conocían muy bien las Escrituras, pero no las quisieron entender. ¿Qué podemos esperar en nuestra época? ¿Que porque alguien diga que es cristiano realmente lo es? ¿Cree de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura? ¿Vive de acuerdo a lo que marca la Escritura? ¿Cómo es su lenguaje? ¿Cómo viste? ¿Cómo afronta las dificultades? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Cómo aplica los principios? Dice el Señor en Mateo 7:14 que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que el número es mínimo. Nuestra tercera pregunta es sobre quiénes se someten al Evangelio. ¿Quiénes se someten al Evangelio? Debemos prestar atención al tipo particular de gente que buscó a David. Y allí encontramos que eran afligidos, endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo nos da una clara ilustración para describir la condición de aquellos que son conscientes de su situación cuando han sido llamados ya por Cristo a la salvación. Y cuando uno ha sido llamado por Cristo, ¿qué es lo primero que detecta en sí mismo? Que está afligido. Estas personas que seguían a David estaban en una situación de desolación. La vida no era para ellos sino una carga lamentable, un seguir corriendo tras el viento sin ningún propósito. Endeudados. ¿No es esta la situación del pecador delante de Dios? Cada hombre tiene una gran deuda que le es imposible pagar. ¿Cómo podrá satisfacer delante de la ley divina la culpa por haberla transgredido? Estaban angustiados. ¿Cuántos problemas nos abaten, nos quitan el sueño, nos provocan una situación espiritual que nos deja bloqueados? ¿Cuántos hay que experimentan la angustia del alma cuando se ven condenados por la obra que realiza el Espíritu Santo al convencer de pecado, de justicia y de juicio? Para estos fugitivos había un motivo al seguir a David. Y para los pecadores hay un gran motivo para seguir al Hijo de David, nuestro Señor.
En aquellos hombres había un corazón dispuesto en el que ya había trabajado la providencia para llevarles a esa convicción de necesidad y de buscar una esperanza. No perdamos de vista toda la obra de la providencia, porque estos hombres no estaban allí por casualidad. Ellos tenían un sentido profundo de necesidad que les llevó a encontrar una esperanza en David. Y es así también como trabaja la providencia al llamar a pecadores al arrepentimiento. Si alguien no se ve como un pobre delante de Dios, completamente necesitado de la gracia divina, no apreciará el Evangelio de las buenas nuevas de Cristo, que vino a este mundo para pagar su deuda delante de la ley, satisfaciendo la justicia divina. Solo los que son golpeados en su conciencia, afligidos en su corazón y angustiados por el pecado, esos son los que realmente responderán a la palabra de Dios. Pero esto no ocurre por casualidad. Ocurre según el determinado propósito de Dios, que obra por medio de su providencia y de su espíritu para ir llamando a los suyos. Y al obrar el nuevo nacimiento o la regeneración, les convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso van tras de Cristo. Nuestra cuarta pregunta es, ¿cuáles son las evidencias que produce el Evangelio? Los que buscaron a David en la cueva de Adulam estaban en oposición total tanto a la justicia establecida por Saúl como sobre la religión del judaísmo. No había ninguno de la clase judicial o religiosa para compadecerse de ellos y asistirles en medio de su necesidad. ¿Quién se iba a preocupar por gente que para su sociedad eran unos fugitivos? ¿Quién? ¿Quién tendría unas palabras de consuelo para aquellos que estaban en angustia? Hoy tenemos a multitud de personas asistiendo a grandes iglesias, pero ninguna de ellas presenta este tipo de necesidad del corazón. Su necesidad es que les entretengan. Van a grandes iglesias a que les entretengan, a divertirse, a utilizar un lenguaje frívolo, muy místico en ocasiones y completamente apartado de la Biblia. La mundanalidad y las modas de este siglo han entrado a tal nivel que uno solo puede ver lo contaminado y podrido que está el entorno religioso, que es igual que estaba en la época de David y es igual que estaba en la época de nuestro Señor. Podrido. No se predica nada del Evangelio a la gente allí reunida. Tienen a miles de personas congregadas y la mayor parte, si no todas, son impías, porque allí van a entretenerse. De este tipo de gente nos advierte Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hay una firme llamada a la responsabilidad para anunciar el Evangelio de Cristo a los impíos y para edificar la iglesia que Cristo compró al precio de su propia sangre. Este es un asunto muy solemne, de enorme trascendencia, de vital importancia. Estamos hablando de un asunto de vida o muerte. Al menos en el asunto de la adoración a Dios, en la fiesta solemne del día de reposo, no era un tema que se tomaba a risa a los judíos. No se lo tomaban a risa. Cosa que hace el mundo que se llama cristiano de nuestros días, y que esto es completamente condenable. La mayoría de la gente no sabe que tiene que llevar sus sacrificios espirituales. Y la mayoría de los pastores no saben ni lo que tienen que enseñar, porque están completamente vendidos a las modas de pensamiento de la época. Por tanto, no predican el Evangelio. No dicen como Pablo, ¡ay de mí si no predicas el Evangelio! No, vamos a entretener a las cabras. Así llegamos a nuestra última pregunta, la quinta. ¿Cuál es la esperanza que nos muestra el Evangelio? Nuestro texto nos dice que David fue hecho capitán sobre ellos. Lo que nos muestra es que reconocieron a David como su líder y asumieron su autoridad. Esta fue una condición necesaria para poder dirigir sus vidas y llevarles a la victoria. Esto es lo que nos muestra también la Escritura respecto a Cristo. Él debe ser reconocido como Señor. Esto supone que debemos aceptar su autoridad, su gobierno y sus leyes. El Dios que nos ha rescatado también demanda de nosotros la obediencia a su voluntad, como ocurre con el deber que tenemos de prestar obediencia a las leyes del país en el que vivimos. Nuestro amor por Cristo debe ser evidenciado por guardar sus mandamientos. Esto lo hicieron de corazón todos aquellos que se unieron a David. Ellos asumieron que ahora su posición era la de siervos y soldados. Determinaron en su corazón ser fieles y leales a la autoridad de David.
Él les dio sentido a su vida, les dio una razón legal por la que luchar a favor de su reino y les dio una esperanza para el futuro. Esto es lo que Cristo hace con todos aquellos a quienes llama. Da sentido a nuestra vida porque la vemos desde la perspectiva del Dios que obra a través de su providencia para cumplir sus propósitos eternos. Y esto cuando hemos hecho todo aquello que responsablemente es nuestro deber. Cuando hemos hecho todo lo que debemos hacer, descansaremos en su providencia. Sabemos que estamos en medio de una batalla terrible, pero eso no nos acobarda ni nos pilla por sorpresa, ya que es lo que nuestro Señor nos anuncia. En el mundo tendréis aflicción. Él nos asiste con los recursos de su gracia para que podamos enfrentarnos a la batalla y soportar los sufrimientos como buenos soldados de Jesucristo. Y por último nos da una esperanza. Esta guerra terminará. Cristo ya ha vencido a todos los enemigos del hombre, ha vencido al pecado, al diablo y a la muerte cuando murió en la cruz. Y culminará su obra en el gran día de la redención, cuando vuelva en su segunda venida. En ese gran día, todos los que se creían justos en su propia opinión, todos cuantos rechazaron el día de la gracia porque despreciaron a Cristo y a su palabra, despreciaron a sus mensajeros, despreciaron el testimonio que gente tan insignificante como nosotros estuvieron proclamando. Ese gran día verán que ellos que se creían satisfechos, importantes y grandes en sus razonamientos serán culpados delante de la ley de Dios, que ejecutará sin misericordia sus juicios, porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios, ni a su palabra predicada, ni a sus mensajeros. Pero ese día de terribles consecuencias para muchos será el día de grandes bendiciones para otros. Por fin Cristo, como Rey del universo, tomará posesión completa de su reino. Y aquellos que estaban en el mundo afligidos, endeudados y angustiados, resulta que serán los miembros de la familia real y herederos legítimos del reino de los cielos. Estos hombres que siguieron a David tenían una gran esperanza, porque ellos fueron los que tomaron posesión junto con David cuando fue reconocido y nombrado Rey de Israel. Y nosotros tenemos una gran esperanza, porque Cristo, el ungido de Dios, tomará posesión completa de su reino y nos hará reyes y sacerdotes para servirle como nuestro gran Rey y nuestro gran Señor y Salvador. Aquí encontramos a estos 400 hombres siguiendo a David, despreciados por el mundo, incluidos en el reino. Y aquí estamos otros muchos, despreciados e ignorados por el mundo en el que vivimos, pero herederos también del reino de los cielos. Vamos a terminar en oración.